con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup Triple A Ecuador. Stup Triple A Ecuador. Pasión por la hípica. Y Ecuaproducciones. Con Manuel González Jr. y 56 kilos, y hablando del clasiquero, como lo llaman a Manuel, tiene nada menos que 7 montas para este fin de semana. Firmó 7 compromisos, Manuel. Vamos a ver qué tal le va. El número 5, Karaoke, viene cayendo el superior Oro Rojo a 8 cuerpos, y antes también había ganado a Mozala por 4 cuerpos, el número 5, Karaoke. Y cierra este grupo el número 6, Tuto Bene. Ejemplar que corre bien la distancia, por algo ha ganado en 2 ocasiones los 1300 metros, va con Henry Casa Jr. y 54 kilos, ejemplar que también estuvo en fin de semana sobre la pista del Hipódromo Nacional Miguel Salem Divo.
Tuto Bene viene perdiendo con el mismo Henry Casa Jr. a 6 cuerpos y medio de Kadir en distancia de 1200 metros. Recordemos esa muy buena actuación de Kadir cuando se fue a la delantera. Bueno, la primera de la tarde voy a ir con el ejemplar número 5, Karaoke, que no lo ha hecho mal en la distancia. En 1300 metros, Karaoke tiene un triunfo y 2 segundos en 3 ocasiones que ha participado sobre 1300. Creo que es un ejemplar que puede correr bien. Seguramente I'm Ready número 2 va a marcar los parciales de esta primera de la tarde, pero el ejemplar del David Daniel viene perdiendo de un superior Oro Rojo. Así que tiene gran oportunidad el hijo de Precursor y Kaleidoscope Sky en carrera que no es fácil. El número 5 Karaoke con buena opción para nosotros. Como rivales está el número 1 Pasionale, que ganó bien la distancia de 1000 metros. Lo han inscrito para correr 1300. Pasionale en la distancia tiene 1 segundo y 1 tercero en 2 salidas, así que no está lejos y lleva buena monta como la de Gustavo Luque y 54 kilos como para poder pelear una carrera que está interesante por ser inicio del pollón y también de la canjeable número 1. Voy a completar con el ejemplar Caledonio, el número 3. Viene cayendo de Matloff, que es otro grupo, a 12 cuerpos, un cuarto. Y antes de Kadir, a 6 largos, estuvo Caledonio, ante Pasional en esa ocasión. Corrió el 19 de marzo. Antes, el 5 de marzo, había reaparecido de Oro Rojo y también lo ganó Pasionales. Llegó a 10 cuerpos, un cuarto. Pero podría mejorar en esta carrera. Caledonio, el número 3, lo doy como sorpresa. Ejemplar que en la distancia tiene 2 triunfos y otras 10 figuraciones. El pupilo de Armando Roncancio. Me voy con el 5 Karaoke, con el ejemplar número 1 Pasionales, que viene ganando bien distancia de 1000 metros y sube a correr 1300, donde no le ha ido mal. Y cierro con el número 3 Caledonio. Ya muchos conocen lo que tiene Caledonio, lo valioso que es en el momento de atropellar. Esta es la primera carrera del programa. Saludando a todos. Bueno, no tengo por acá el link de Hípica Nacional, así que no puedo nombrar sus mensajes. A ver si me ayuda producción para tener el link y poderlos saludar. No lo tengo por el momento. No lo tengo por el momento. Bueno, de todos modos, buenas noches para todas las personas que están con nosotros en estos minutos de Hípica Nacional aquí por la 102.1 FM WQ Radio. Vamos a la segunda del programa, vamos a la segunda de la tarde. No sé si producción tenga contenido para esta carrera. Distancia de 1000 metros, inicio de cuádruple especial. Estarán con el número 1 Teriyaki, 56 Jonathan Valdivia. Caballo que viene perdiendo en su más reciente compromiso de Taquito Boom, llegó a 4 cuerpos. No contemos lógicamente la del 2 de abril, donde tuvo problemas y rodó en el momento de la partida junto a su yoki Henry Morán. El 1 Teriyaki va con Jonathan Valdivia, 56 kilos. Número 2 Aris, 52, y Kixi Casa, algo mejoró de gringa, llegando a 9 cuerpos y medio. 3 preferidos, 54, Carlos Lozano. Este ejemplar trabajó el sábado, preferido, 900 en 57.4 con su yoki habitual, Carlos Lozano. Final de 12.2 para el número 3 preferido, que viene ganándole a Fulham por 3 cuerpos, 1 cuarto. Eso fue el 12 de febrero. Reaparece preferido. Distancia ideal para él, donde nunca ha salido del marcador. 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero para el pupilo de Armando. 4 Gran Jeque con 53 kilos y Arturo y Casa Flores. Ejemplar que perdió de Balalaika a 9 cuerpos en carrera reciente. El número 5 Kadir con Henry Morán y 55 kilos es siempre jugable en esta distancia, en este grupo. Viene perdiendo de Balalaika en la meta. A Pescuezo había tenido 2 victorias importantes ante los ejemplares I'm Ready y Vicenza. Especialmente esta carrera sobre 1200 metros, el número 5 Kadir lo hizo muy bien con Henry Morán. Y el 6 Tridoc Knight, ejemplar que va a reaparecer con Alfredo López y 54 kilos, no corre desde el 21 de febrero. Sus carreras no han sido buenas. Veremos qué tal reaparece Tridoc Knight, que tiene un trabajo de 800 en 49 segundos, 2 quintos con Arturo y Casa, final de 12.4. La pista estuvo ligera la semana anterior, el sábado y el domingo especialmente, muy pero muy ligera, y marcó un buen registro para nosotros. Tridoc Knight, 800 en 49.2 con final de 12.4. Bueno, en esta segunda del programa, inicio de cuádruple A especial, yo me voy a ir con el ejemplar número 1 Teriyaki. En 1000 metros Teriyaki tiene tan solo 1 victoria, pero este lote le puede caer muy bien.
Teriyaki viene rematando en 1000 metros de Taquito Boom a 4 cuerpos. Recordemos que lo hizo por dentro Teriyaki, Taquito Boom y que será, fueron los que llegaron en el primer y segundo lugar. Él fue tercero por dentro con el mismo Jonathan Valdivia. Y una gran oportunidad para el ejemplar del Tres Patines, el número 1 Teriyaki, que repito, en la distancia solo ha ganado en una ocasión. Sería un buen punto el 1 Teriyaki porque tiene rivales importantes como lo son el número 3 Preferido, que está retornando y ha corrido en otros grupos. Se ha medido a Mañana. En esa ocasión le ganó a Kadir. Luego perdió de Policía cerca a Cuerpo un cuarto y a 3 1/4 su victoria ante Fulham. Un triunfo muy cómodo fue el 12 de febrero. Va a esta competencia partiendo por el 3 y repito, trabajó el sábado y no lo hizo mal con su jockey habitual, Carlos Lozano. Para cerrar nuestra trifecta, lógicamente el número 5, Kadir. Ejemplar que siempre en esta distancia tiene que ver con 3 victorias en 1000 metros. Jockey que lo conoce muchísimo. Ha ganado en la mayoría de sus carreras, tan solo en una, no lo llevó a la victoria. Henry Moran conoce al número 5, Kadir, que parte por fuera y todo va a estar en la partida. Seguramente irá a pelear la delantera junto al número 3 Preferido, serán los punteros de esta competencia, la segunda del programa. Y vamos a ver si el 1 Teriyaki logra atropellar en carrera de 1000 metros. Estos son nuestros favoritos para esta segunda del programa. Agradeciendo a todos los que están acompañándonos aquí en la 102.1 WQ Radio. Seguimos. Vamos a la siguiente competencia, que es la tercera de la tarde, tercera de esta programación. El Pick 6 tiene un muy buen acumulado. Tiene un muy buen acumulado para esta semana. Si me esperan un momentito, voy a indicar el acumulado del Pick 6, que está cerca de los $5,000 por poquito. No llegó a los $5,000 el Pick 6. Vamos con la información del acumulado. Aquí lo tenemos. Son $4,998.40 el Pick 6 a un solo acertante de 6 puntos. Y se inicia en esta tercera carrera de la tarde que tiene a 8 animadores sobre la distancia de 1000 metros. El número 1 es Forastero. Viene ganando bien, ¿eh?, con Carlos Lozano y 55 kilos, pero otro grupo, a Constanza. 2, Revenue Bird, 56, y le han colocado a la monta de José Montesa. Ejemplar que viene cayendo de Karaoke a 8 cuerpos. El 3, Gallo Ronco, 53 kilos. Ángel Menéndez viene perdiendo de Keynesiano a 3 cuerpos, 1/4, cuando tenía gran posibilidad de ganar. Ejemplar que ha ganado en tan solo una ocasión, el número 3, Gallo Ronco. 4, Monteroso, que reaparece ahora con las sedas del San Lorenzo, 54 kilos, y Josué Mora. Corrió el 4 de febrero perdiendo de Laura, llegó a 1 cuerpo. Ejemplar que tiene un trabajo de 850 segundos, 1/5, con final de 12-2. Nada malo, eso fue el 8 de abril. Y veremos qué tal lo hace el número 4, Monteroso. Sabíamos que lo iban a trabajar desde el partidor, lo iban a aligerar. Al número 4, Monteroso, para esta tercera del programa, reaparece. Número 5, Isabela, 55, Kixi Casa. Una potranca que corre bien, lo hizo ante Fulham, una victoria de una cabeza. Y luego perdió de Amrady a 7 cuerpos 1/4 cuando el ejemplar del San José los desapareció. Isabela, número 5, tiene una muy buena campaña en este 2023. Va con Kixi Casa y 55 kilos. Kixi la ha llevado en una ocasión a la victoria y tiene nada menos que 4 triunfos sobre la distancia de 1000 metros. 6, Danzig de Oro, que lo vimos trabajar el sábado anterior ante Johnny Blue. Danzig de Oro y Johnny Blue pasaron en ese trabajo. Vamos a ver el tiempo, 1200 en 1 minuto, 16 segundos, 3 quintos con Arturo y Casa. Final de 13 segundos, 3 quintos para Danzig de Oro. El número 6 será llevado por Yandri Ibarra con 56 kilos, 2 quintos consecutivos. Ante el superior coincidente, remató a 4 cuerpos y medio. Y ante Karaoke perdió a 8 cuerpos, 3 cuartos. No se descuiden del 6, que no ha ganado en 11 salidas y que buscan una sorpresa aquí en la tercera. 7, Picante, otro que tiene que ver, va con Marcelo Mora y 53 kilos. Con Marcelo perdió de Balalaika en los metros finales. Llegó a 1 cuerpo y luego de Isabela a cuerpo 3/4. Carrera que va a complicarle al número 7, Picante. Tiene 3 triunfos sobre la distancia de 1000 metros. Ejemplar que por sus ligerezas irá a buscar la delantera. Y completa el grupo el número 8, Quique. No le ha ido bien a Quique, sigue bajando de grupo. Manuel González Jr. con 53 kilos. La distancia no es cómoda para el pupilo del Aramis. 8 ejemplares van en estos 1600 metros de la
tercera del programa, que está muy interesante. Repito, el acumulado, $4,998.40. Bueno, y voy con mis favoritos de la tercera de la tarde. Y podría haber una sorpresa con Monterroso, el número 4. Ojo con él, hay que acompañarlo, eso sí, porque reaparece el hijo de Sara Hitz y Susurros con Josué Mori, 54 kilos. Y sería una buena oportunidad para Josué corriendo en la cuadra del San Lorenzo. Josué no gana desde hace algún tiempo, así que esta es otra de las oportunidades que tiene el látigo ecuatoriano, el joven látigo ecuatoriano Josué Mora, para lograr la victoria. El número 4, Monterroso, lo han aligerado para esta competencia. Sus trabajos no han sido malos, pero reaparece. No corre desde febrero 4. Lo hizo bien en esa ocasión Monterroso, el ejemplar que ahora defenderá la divisa del San Lorenzo. Como rivales, y hay bastantes aquí en esta tercera del programa, me voy con el número 7, Picante, por sus velocidades, con 53 kilos, y Marcelo Mora, ejemplar que viene cayendo de Isabela, cuerpo 3 cuartos, en carrera reciente con Carlos Lozano, y antes perdió de bala laica en los últimos tramos, llegó a un cuerpo. No desentona, Picante en esta distancia, tiene 3 victorias y una buena oportunidad también que tiene Marcelo Mora. Y completo el grupo con la número 5, Isabela, con Kixi Casa y 55 kilos. Con Kixi ya ha ganado Isabela, lo hizo en una ocasión. Y en este año la pupila del Marisa ha logrado 3 victorias. Tal vez una muy buena temporada para la número 5, Isabela, que tendrá que correr cerca del grupo. Ya la hemos visto que en los últimos 300 se empuja fuerte. Y va a haber lucha adelante, va a haber lucha adelante con Forastero, el número 1, también jugado por algunos. El mismo Danzig de Oro, número 6, que está en un grupo aparentemente cómodo para él. El número 7, Picante. Y por dentro está el número 4, Monterroso. A ver qué pasa con nuestro favorito en esta tercera carrera del programa. Sobre distancia de 1,000 metros, damos al 4, Monterroso, al ejemplar número 7, Picante, y a la número 5, Isabela. Repito, Danzig de Oro trabajó el sábado junto a Johnny Blue. Se lo vio mejor, lógicamente, al pupilo del Tres Patines, que no ha ganado en 11 presentaciones. Vamos a la siguiente competencia. Cuarta de la programación, 1,000 metros la distancia, inicio de cuádruple B especial, también con acumulado para un solo acertante de 4 puntos. Aquí se va a cerrar la primera canjeable, la primera cuádruple canjeable. Estará en el 1, Curly, con Gustavo Luqui, 57 kilos. Curly viene derrotando a Kuntur por medio pescuezo en gran conducción de Gustavo Luque, que repite, va con 57 kilos. En esa ocasión llevó 54. El 2, el debutante Chernobyl, de 5 años, ejemplar con campaña en el Perú, victorias ha obtenido 3 en total en 39 presentaciones, caballo que se manejó mejor en el césped. El número 2, Chernobyl, para la patrona, con Henry Morán y 52 kilos, tiene un trabajo de 1,000 metros en 1 minuto 2 segundos, flat con Henry Morán, eso fue en marzo, ya hace algún tiempo, con final de 12-1. 3, Don Giraldes, ejemplar que va a retornar, 56 kilos, y Sebastián Castellanos, corrió en diciembre. Reaparece con la buena preparación de José Gutiérrez. Don Giraldes pasó 800 en 50 segundos flat con Sebastián Castellanos y final de 12-1. Eso fue el 8 de abril, la semana anterior. Don Giraldes, el número 3. Otro que trabajó también el sábado fue Coloso, el número 4, que pasó 1,000 en 1-7 con Eddie González, final de 12-2. Un trabajo bueno para el número 4, Coloso, que siempre reaparece con fuerza. 54 kilos y Carlos Lozano. No corre desde el 16 de octubre, tiene algún tiempo de para el número 4, Coloso. Y completamos este grupo con el número 5, Chase Sayet, que va con Manuel González Jr. y 56 kilos. Otra buena monta que tiene Manuel, preparación de José Gutiérrez. Viene cayendo de Bantam, en esa carrera rodó, perdón, 1,600 metros. Antes había ganado a Bantam por 6 cuerpos, 1 cuarto, y luego rodó en el momento de la partida su jockey sin consecuencias. Vamos a ver qué tal le va en distancia de 1,000 metros a Chase Ayet. La ha recorrido en 2 ocasiones sin suerte. Nos gusta para ganador en esta cuarta del programa la número 1, Curly. Curly con Gustavo Luqui, 57 kilos. Ella viene ganándole a Kuntur en distancia de 1,100 metros. Vamos a ver qué tal le va partiendo por el cajón número 1. Curly tiene un buen promedio de tiempo, tiene 9 victorias en la distancia, y Luque viene corriendo bien, tiene 2 semanas con 2 victorias consecutivas en cada jornada.
Tiene rivales en el número 3, Don Giraldes, que va con Sebastián Castellanos y 56 kilos. Un ejemplar rápido que corre bien la distancia. Tiene 3 triunfos sobre el kilómetro. Y su trabajo anterior de 850 está indicándonos que va a hacerlo bien en esta cuarta del programa. No corre, repito, desde diciembre. Tal vez sea el gran problema que tenga el número 3, Don Giraldes, pero ha tenido una muy buena temporada el AMP con José Gutiérrez en la preparación y un Sebastián Castellanos que está peleando la estadística. Y voy a escoger como tercero a Chase Ayet, el número 5 con Buenamonte, Manuel González Jr. y 56 kilos. Chase Ayet vuelve a correr el kilómetro. Nos llamó la atención la inscripción en distancia 1000 metros para el ejemplar de José Gutiérrez, el número 5, Chase Ayet. Nos quedamos con Curly, número 1, Don Giraldes, número 3, y el número 5, Chase Ayet, en esta cuarta carrera del programa, cerrando la canjeable número 1. La canjeable número 1, repito, hay 8 competencias para este domingo. El clásico se va a correr en homenaje al señor Humberto Salinas Michi, que será más adelante en la sexta del programa. Continuamos. Vamos a la quinta con el inicio de la canjeable número 2, distancia 1200 metros, el final de la cuádruple A especial. 7 ejemplares estarán en esta quinta del programa, son productos nacidos en el segundo semestre del 2020. Con el número 1 Cotopaxi 54 vuelve a conducirlo José Jurado, ejemplar que viene perdiendo de Chubaca a 3 cuerpos. Sus carreras no han sido malas, siempre ha llegado ahí cerca el número 1 Cotopaxi. Otra vez le tocó partir por dentro al pupilo de Pedro Maquilón, que defiende la cuadra del 8. La número 2, Regina Geniale, que no pudo debutar, tuvo problemas. Vamos a ver qué tal le va en su debut. La Reina de Corazones con Gustavo Luque y 53 kilos. Una nacida en el Aras Curicó por Incansable y Mensajera. 3 Piazzola, que ahora defenderá la divisa de Italia, va con Daniel Álvarez Morán y 54 kilos. Debutó perdiendo el Saturday a 3 cuerpos 3 cuartos, recordemos el 4 de febrero, corriendo al inicio cerca y luego se fue acercando. Vamos a ver qué pasa con Piazzola, número 3. 4 Andiamo, que ya mejoró en su anterior, 54 kilos, y Henry Morán, que ayuda a Chubaca, mejorando muchísimo la carrera de debut, a 6 cuerpos 1 cuarto. Con el número 5, Selenita, la rápida Selenita, 52 kilos, y Manuel González Jr. tendrá que luchar contra la distancia. Viene perdiendo de Chubaca y Café Tacuba, remató a cuerpo 1 cuarto, fue tercera. La número 5, Selenita, repito, muy rápida, la del Stutt, el 8. 6, Chiquitón, 54 kilos, y Carlos Lozano. Él tuvo problemas en el momento de partir en su debut sobre 1100 metros, donde Chubaca y Café Tacuba adelantaron al ejemplar del 3 Patines. Él llegó en el quinto lugar, el número 6, Chiquitón. Carlos Lozano lo va a llevar por primera ocasión. Y número 7, Café Tacuba, 52 kilos, y Luis Hurtado va a buscar a su primera victoria. Esta será su cuarta presentación. Cayó de Johnny Blue en su debut a 10 cuerpos, luego a cuerpo 3 cuartos de Fortaleza en el campo clásico de Chubaca. Llegó tarde, en distancia de 1100 metros a un cuerpo, ahora son 1200 metros y tiene una gran opción la pupila de Armando Roncancio, que defiende a la gallada. Y precisamente la número 7, Café Tacuba, en 1200 metros es nuestra favorita. Partiendo por fuera, libre, no es una yegua que corra tan cerca del grupo, pero podría hacerse sentir en los últimos tramos, y Luis Hurtado necesita una victoria. Va con 52 kilos la pupila de Armando, le dije Currency Swap y Coffee Rum. Número 7, Café Tacuba, nuestra favorita en la quinta del programa, tiene un muy buen promedio de tiempo para esta competencia y ya los 1200 metros se los conoce. Debutó en esta distancia cuando perdió de Johnny Blue a 10 cuerpos y luego sus dos siguientes actuaciones han sido mucho mejor. Perdió de Fortaleza cuerpo 3 cuartos y Chubaca a solo un cuerpo segunda. Esta será posiblemente su salida de perdedores para la número 7, Café Tacuba, que es nuestra favorita. Vamos con el número 6, Chiquitón, como rival. Su carrera de debut no cuenta, tuvo problemas al momento de partir, estaba inquieto en la gatera y así llegó a 3 cuerpos y medio de Chubaca en el quinto lugar. Chiquitón, número 6, va a mejorar con la monta de Carlos Lozano. Lo ubicamos como segundo favorito de esta quinta carrera del programa, el inicio de la canjeable número 2. Y vamos a completar nuestro trío con Piazzola, número 3.
Hemos visto muchos trabajos de Piazzolla antes de su debut. Luego en carrera, al inicio no se empleó muy bien. Llegó en el cuarto lugar a tres cuerpos, tres cuartos de Saturday en esa competencia. Ahora con la monta Daniel Alex Morán y 54 kilos, creo que va a tener mejor suerte. Piazzolla pasó 800 en 54 segundos, un quinto con Daniel Álvarez Morán, final de 13. Eso fue el 25 de marzo para el pupilo, el hijo de Arezzo y Passionata, que defenderá la divisa del Italia y que completa nuestro trío en esta quinta carrera del programa. Nos vamos con Café Tacuba número 7 como favorita, Chiquitón número 6 como rival y voy a completar con Piazzolla número 3 en esta quinta del programa, inicio de la canjeable número 2. Vamos a hacer un corte aquí para regresar con las cuatro últimas carreras de este domingo 16 de abril. Inicio de espacio publicitario. Bienestar animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 mil cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, la mejor información deportiva la encuentras aquí. Marca Sport en WQ Radio. Lo más relevante, comentarios, análisis, jugadas y la síntesis del ambiente deportivo nacional e internacional. Un panel experimentado y con mucho conocimiento. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en WQ Radio. El mundo en tus oídos. Volvemos a Hípica Nacional por la 102.1 FM WQ Radio. Vamos a revisar las cuatro últimas competencias para este domingo 16 de abril. Reunión número 15. Ya estamos en la reunión número 15, pero antes vamos con nuestros auspiciantes. Con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la Hípica Nacional. Stup Triple A Ecuador, pasión por la vida. Y Ecoproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Bueno, saludando a todos los que están con nosotros en esta noche por la 102.1 FM. Esto es Hípica Nacional. Vamos a la sexta de la tarde, sexta carrera, 1200 metros, el clásico de la jornada en homenaje al señor Humberto Salinas Michi. 1200, prueba para velocistas. Inicio el triple número 2. Estará en el 1 Raison con Jonathan Valdivia y 56 kilos. Ejemplar que tuvo una mala partida ante Johans y aún así remató a 6 cuerpos un cuarto. Número 2, Soda Stereo. Se espera la reaparición del campeón de 2 años seguidos en el Hipódromo Nacional, Miguel Salendivo. Va con Manuel González Jr. y 56 kilos en 1200 metros. Este ejemplar en su campaña tiene 4 salidas con una victoria, un segundo y un tercero. Y si producción me ayuda, me parece que es Soda Stereo el que está trabajando ahí. Esto fue el sábado anterior. Soda Stereo en su movida fuerte para enfrentarse a este grupo, dime el tiempo, reapareciendo, pasó 800 en 48, ay, con final de 12-2. Y todo indica que con ese trabajo Soda Stereo podría reaparecer con victoria. Vamos a ver qué ocurre con el campeón, repito, 2 años consecutivos en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo, ahora defendiendo a las sedas del Chuya Vida. Pedro Maquilón mantiene la preparación del número 2, Soda Stereo, que no corre desde el 25 de diciembre, una para de aproximadamente 4 meses, el número 2 de Estéreo. 3, Che Corredor, 56 kilos y Luis Hurtado. Che Corredor trabajó el sábado, ya vamos a indicar el trabajo de Che Corredor. Ejemplar que viene perdiendo de Charum, distancia corta de 8 cuerpos un cuarto en 1100 metros y luego subiendo a 1500, hizo una buena carrera, perdiendo de Chavis. Llegó a 4 cuerpos un cuarto, sale Che Corredor. Aquí vamos a ver el trabajo de Che Corredor, que pasó junto a Sale Violento, que también va en esta carrera. Ya daremos más detalles y esperemos que producción también nos coloque nuevamente este video de los últimos tramos. Por fuera está Sale Violento,
y por dentro Che Corredor. Por fuera sale Violento y por dentro Che Corredor. Ese fue el trabajo del sábado. Pasaron juntos Che Corredor y sale Violento. Jonathan Valdivia, a propósito, llevó a Sale Violento en ese trabajo. Luis Hurtado estuvo en Che Corredor y va a ser quien lo conduzca este domingo al número 3. 4 Fire on Sun con José Jurado y 56 kilos. Ya buena monta. Retorna José a correr al Pupilo de los Inocentes, que ha ganado 1.200 metros en varias ocasiones. Fire on Sun, 6 triunfos sobre la distancia, es decir, la recorre muy bien. Y completa el grupo al número 5, Sale Violento con 56 kilos. Y Gustavo Luque, otro caballo que es ganador en la distancia, tiene 2 triunfos y le han colocado un buen jockey. Gustavo Luque viene perdiendo cerca de Tatudón a 3 cuerpos, 1 cuarto. Carrera complicada esta sexta del programa, donde nuestro gusto a ganador va por el número 2 de Estéreo. Con ese trabajo veremos qué tal lo hace. En distancia que no es la ideal para él, ya conocemos que sus mejores momentos fueron en distancia 1600, 1700 para el ejemplar Soda Estéreo, pero va en 1200 metros donde por el trabajo de 800 en 48 se coloca como uno de los favoritos de la competencia y el público lo sigue a Soda Estéreo. Con Manuel González Jr. y 56 kilos, uno de los favoritos de la carrera. Va a ser el número 3, Che Corredor, el rival, con la monta de Luis Hurtado y 56 kilos. Ejemplar que en la distancia no ha perdido. Mucha atención, que no ha perdido Che Corredor en la distancia. Tiene 2 de 2 y siempre aspiran a seguir mejorando con este caballo argentino. Che Corredor, que tiene algún tiempo sin ganar. No lo hace desde abril del año anterior. Vamos a ver si este domingo vuelve al triunfo el número 3, Che Corredor, el 3 Patines. Y completo el grupo con el número 4, Fire on Sun, que viene cayendo de Johans en 2 ocasiones consecutivas. Lo hizo en 1000 metros, rematando 2 cuerpos y medio, y luego perdió en 1200 metros a cabeza, donde Johans lo superó. Fire on Sun es ganador de Single First. También victoria sobre Raizón, lo hizo muy bien. Y José Jurado lo conoce mucho al número 4, al del Stud Los Inocentes. El número 4, Fire on Sun, completa nuestro trío de esta sexta carrera del programa. El inicio del triple número 2. Y a ver si producción nos vuelve a recordar los trabajos de Soda Estéreo y también de Sale Violento, que pasó junto a Che Corredor para esta prueba clásica en homenaje al señor Humberto Salinas Michi. Vamos a ver si tenemos nuevamente los trabajos de Soda Estéreo. Soda Estéreo. Y también Soda de Estéreo. Che Corredor junto Soda. A una. Sale Violento. Una de Soda Estéreo. Soda Estéreo reaparece, repito, no corre desde el 25 de diciembre. Tiene un buen trabajo para esta carrera con Manuel González Jr., su jinete habitual. Y con Manuel, Soda Estéreo ha ganado nada menos que en 14 ocasiones. En 14 ocasiones, Soda Estéreo. Dime el tiempo. También tenemos el trabajo de Sale Violento junto a Che Corredor. Y a mí me hay que revisarlo. Soda Estéreo. Che Corredor, que buscará mejorar sus competencias anteriores. Y repito, no ha perdido una distancia de 1200 metros. Y Sale Violento será llevado por Gustavo Luque. Por Gustavo Luque por primera ocasión. Aquí están los trabajos de los ejemplares que entrena Armando Roncancio, que además va a presentar a Raizón. Por fuera Sale Violento y por dentro Che Corredor. Vamos a la siguiente carrera, séptima sale del programa. Por fuera. Aunque ahí tenemos una vez más el trabajo de Che Corredor y de Sale Violento el sábado Che anterior. Realizaron esta importante pasada con miras a correr el clásico de esta semana. Clásico para velocistas. Gustavo Luque será el conductor de Sale Violento. En el trabajo lo llevó Jonathan Valdivia. Vamos con la séptima. Séptima, 1000 metros. Inicio de la dupleta de esquite. Será el final de la cuádruple B especial. Estarán en esta competencia la número 1, la nacional, Otra Realidad. Con 56 kilos y Manuel González Jr. Otra Realidad, que viene perdiendo de Taquito Boom. Una imposible. Llegó a nariz
en la meta. Taquito Boom, su hermano, superó a otra realidad. Dos Bricker, que va con José Mora y 55 kilos, perdiendo de oro rojo a 9 cuerpos. Había llegado de oro rojo a cuerpo 3 cuartos. Decepcionó en esa carrera Bricker número 2. 3 preferida va con Luis Hurtado y 56 kilos. Preferida la vimos hace un par de semanas trabajar. Veremos qué tal le va a la pupila Armando Roncancio. Viene cayendo de Antillas a 6 cuerpos y antes le había ganado a Enrique VIII por un cuerpo. Preferida corre bien la distancia. Reaparece, no corre desde el 21 de febrero con 2 triunfos en la distancia de 1000 metros para la pupila del Chipipe. 4 León del Sur, 54 kilos y Henry Morán reapareció perdiendo de Taquito Boom la semana anterior a 13 cuerpos 3 cuartos. Lo ha inscrito para esta carrera al tordillo de la patrona. León del Sur, número 5 Mallorca, que está retornando, va con José Montesa y 56 kilos. Llegó a 6 cuerpos de Curly, antes también perdió de Curly a 5 cuerpos 1 cuarto. Mallorca, número 5, va con José Montesa, que la conoce mucho, y 56 kilos. Con José tiene 2 victorias, 4 segundos y 4 terceros. La número 5, Mallorca, tiene una pasada de 900 en 57 segundos, 4 quintos, con final de 13 segundos al carrerón y a pelo con Ángel Menéndez. Será Montesa quien lleve a la número 5, Mallorca. 6, Red Velvet, con Gustavo Luqui, 54 kilos. Viene perdiendo de Gringa, 3 cuartos de cuerpo. Estuvo ahí peleando la carrera antes de Oro Rojo. Llegó a 4, la número 6, Red Velvet, donde repite Gustavo Luque, quien ha llevado en sus 2 participaciones anteriores. Y completa este grupo el número 7, Alan, otro ejemplar que reapareció la semana anterior. Va con Luis Jurado y 54 kilos. Llegó a 16 cuerpos, un cuarto de Taquito Boom. Y habrá que ver si mejora esas carreras anteriores el ejemplar Alan, que ha ganado en 4 ocasiones la distancia de 1000 metros junto a Mallorca. Son los que más han triunfado de este grupo de 7 que van a animar la séptima del programa, inicio de la dupleta de esquite, final de la cuádruple B especial. Me voy a quedar con la número 1, otra realidad. Muchos hablan que es la base de la jornada, la pupila del Curicó, que reapareció la semana anterior y lo hizo muy bien con Jonathan Tejada en esa ocasión. No tuvo una buena partida y posiblemente ahora en estos 1000 metros, saliendo por el 1, Manuel González Jr. tenga que sacarla adelante desde el inicio. Llevará 56 kilos, eso sí, sube 5 kilos con respecto a su anterior, pero habla mucho de que es la base de la jornada. Vamos a ver qué tal le va a la nacional número 1, otra realidad. En la distancia, a pesar de que es muy ligera, la ha recorrido en 2 ocasiones, la ha ganado en una sola. La número 1, otra realidad, repito, gran favorita para esta séptima de la tarde. Corrió en enero, donde no le fue bien, en distancia de 1100 metros, perdió de Centennial, luego la descansaron, algún problema habrá tenido la número 1, otra realidad, que corrió en abril 9 y perdió a Nariz de Taquito Boom. Vamos con rivales para la número 1, otra realidad, y escogemos a la nacional número 3, preferida, preferida que corre bien la distancia, va con un jockey que la conoce mucho como Luis Hurtado. Con él ganó el 15 de enero y el 29 de enero. Le ganó a Lukaku por 5 cuerpos, 1 cuarto, en muy buena carrera. Luego triunfó sobre Enrique VIII, que es un grupo fuerte también a 1 cuerpo, y viene cayendo de Antillas, Taquito Boom, en su carrera del 21 de febrero a 6 largos. No lo hizo mal, así que preferida es nuestra segunda opción para esta séptima del programa, luego de la número 1, otra realidad, que es la gran favorita de la séptima. Y completamos en esta séptima de la tarde con la número 5, Mallorca. Mallorca, que corre bien los 1000 metros, con jockey que la conoce, 4 victorias en la distancia, 12 figuraciones adicionales. Colocan a la número 5, Mallorca, que ha estado parada desde el 21 de febrero, no corre desde esa época donde cayó de Curly a 6 cuerpos, como la tercera opción de la séptima de la tarde. Lógicamente la número 1, otra realidad, es la gran favorita de esta competencia, la séptima de la programación, con preferida número 3 y como la número 5, Mallorca. Completamos nuestra trifecta del inicio de la dupleta de esquite. Vamos a la última del programa, última de la programación, sobre distancia de 1300 metros, donde van a estar el número 1, Oro Rojo, 53 kilos y Gustavo Luque, el número 2, Ticlio, 52, y Luis Hurtado. Número 3, Inbox, con Carlos Lozano y 56 kilos. Número 4, Asmar, con Henry Casa Jr. y 52.
Vuelve el número 5, Alta Gama, que viene corriendo en el campo clásico la semana pasada. 54 kilos y Henry Morán, que va a llevarlo por primera ocasión. Número 6, Matt Love. 54 kilos, Manuel González Jr. Y cerramos con el número 7, Mahalo Hawaii. 56 kilos, José Jurado, otro que corrió el clásico ante Cune. Varios ejemplares rápidos en esta octava de la tarde. El caso del número 3, Inbox. El caso también del ejemplar número 1, Oro Rojo, que intentará buscar la delantera. Y varios que también corren el medio fondo y lo hacen bien. Ticlio número 2 y principalmente la favorita número 6, Mad Love. El número 7, Mahalo Hawaii. Y veremos ahora en este grupo nuevamente al número 5, Alta Gama, que complican el pronóstico de la octava del programa. Manuel González Jr. podría cerrar su buena tarde con la número 6, Mad Love, a quien conoce muchísimo. La del Park Avenue viene perdiendo en distancia de 1.600 metros con una mala partida. Llegó a 9 cuerpos, 3 cuartos de Cuné. Lógicamente que para nosotros Cuné no perdía ese día, pero Mad Love picó mal. La número 6 y en 1.300 metros tiene nada menos que 3 victorias y 4 terceros. La pupila de Pedro Maquilón, con gran opción, en 1.300 metros le ganó a Asmar por 7 cuerpos. Una victoria muy cómoda de la número 6, Mad Love, que defiende nuestro voto en la octava del programa. Y seguramente va a ser una de las favoritas del público para el cierre, donde están el número 2, Ticlio, como rival. El del Santa Lucía ha ganado en una ocasión la distancia de 1.300 metros y tiene 4 figuraciones adicionales. Otra buena monta que tiene Luis Hurtado. Y también conoce mucho al pupilo del Santa Lucía. En su más reciente compromiso viene perdiendo de Cuné. De paso, cayó en 2 ocasiones consecutivas de Cuné. La una en 1.200 metros, donde llegó solo a 3 cuerpos. Y la otra, donde cayó de Cuné y Mad Love a 10 cuerpos en distancia mayor de 1.600 metros. Ticlio también tiene una victoria, repito, sobre la distancia de 1.300. Y si el desarrollo de la carrera le conviene mucho, vamos a ver al número 2, Ticlio, en los últimos tramos tratar de dominar la prueba. Pero repito, la número 6, Mad Love, es muy fuerte. Y completo este grupo con un ejemplar que está corriendo muy bien, como el número 1, Oro Rojo. Vuelve a un grupo fuerte. Se enfrentó a Brickell, se enfrentó a Ron's Happy, los ganó muy bien, especialmente su más reciente compromiso, donde en los últimos tramos se evidenció su superioridad. Y Gustavo Luque lo vuelve a conducir al número 1, Oro Rojo, que en el campo clásico perdió de Cuné, llegando a 8 cuerpos en distancia de 1.600 metros. Luego fueron victorias para el pupilo de Jorge López, que ha tenido una buena temporada. 4 triunfos tiene Oro Rojo, recuperando lo que fue hace un par de años Oro Rojo en el invierno. Lo hizo correctamente. Vamos a ver qué tal le va en este grupo. En octava de la tarde, cierre de todos los juegos. Así que el número 1 también es importante y va a hacer la dupla con la número 6, Mad Love, que es nuestra favorita para la octava del programa. Número 6, Mad Love, que podría aprovechar muy bien los metros finales, corre bien la distancia, lleva a un jockey que la conoce muchísimo como Manuel González Jr., es nuestra favorita para el cierre de la tarde. El 2, Ticlio, como rival, el del Santa Lucía, con también jockey que conoce mucho, Luis Hurtado, y completa el grupo el número 1, Oro Rojo, por el buen momento que pasa el pupilo del Park Avenue. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para regresar con los acumulados de la jornada de este domingo, reunión número 15, domingo 16 de abril. Volvemos en instantes. Inicio de espacio publicitario. ¿Me creerías si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite? Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos, pero utilizando el 99.5% menos de aceite. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es todo. Vienen 2 presentaciones. La que será útil para toda la familia, con capacidad de 5 litros, y la de 3.5 litros por si cocinas en porciones pequeñas. Encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional. Para más información visita nuestras redes sociales como @primas. Solo Prima lo hace real.
Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, la mejor información deportiva la encuentras aquí. Marca Sport en WQ Radio. Lo más relevante, comentarios, análisis, jugadas y la síntesis del ambiente deportivo nacional e internacional. Un panel experimentado y con mucho conocimiento. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en WQ Radio. El mundo en tus oídos. Hola, soy Michelle Cabanilla y soy la encargada de que todos los días a las 4 de la tarde puedas relajarte, vivir, soñar y cantar a todo pulmón. Sin pedir permiso. Estamos de retorno aquí en Hípica Nacional por la 102.1 FM WQ Radio. Siempre agradeciendo a todos los que nos acompañan en los programas de Hípica Nacional. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estamos por la 102.1 FM a partir de las 20 horas. Les recuerdo los acumulados para este fin de semana. El pollón tendrá $1,528.45. $1,528.45. Entre todos los acertantes de 8 puntos, buen acumulado del pollón, ¿eh? Y buena jornada para este domingo. El pick 6, $4,998.40 a un solo acertante de 6 puntos. Está buenísimo el acumulado del pick 6. La cuádruple especial a un solo acertante de 4 puntos tendrá $1,310.24. Se inicia en la segunda del programa. La cuádruple B especial, $150.48 a un solo acertante de 4 puntos a partir de la cuarta del programa. Y la super trifecta desde la primera de la tarde tendrá $246.14 para el domingo 16 de abril, clásico en homenaje al señor Humberto Salinas Michi. Vamos a repasar nuestros favoritos para la jornada del domingo. En la primera del programa nos vamos con el número 5, Karaoke, con Manuel González Jr., Pasionales número 1, y completamos este grupo con el número 3, Caledonio. Manuel González con 7 montas para este fin de semana. En la segunda del programa nos gusta el número 1, Teriyaki, con Jonathan Valdivia. Completamos con el 3 preferido, monta habitual de Carlos Lozano, y Henry Morán llevará el número 5, Kadir. Vamos a la tercera, inicio de pick 6, hay que jugar el pick 6 para esta semana. Carrera difícil, 8 competidores para esta carrera. Reaparece el número 4, Monteroso, le estamos el voto al número 4, Monteroso, con Josué Mora, buscando esa victoria tan ansiada, Josué. Completamos con el número 7, Picante, con Marcelo Mora e Isabela, número 5, donde va Kixi Casa, en la pupila del Marisa. En la cuarta, carrera también complicada, 1,000 metros. Curly, número 1, viene corriendo bien y a pesar de los 57 kilos, va con Gustavo Luque y podrá buscar una nueva victoria, la del Marisa. Buena temporada para la cuadra del Marisa. A propósito, la número 1, Curly, rivales. El 3, Don Giraldes, y el número 5, Chey Sayet, que vuelve a correr la corta. Los de la AMP buscando la victoria en la cuarta de la tarde. La quinta será el inicio de la canjeable número 2, donde va a debutar la número 2, Regina Geniale, y nuestro voto por Café Tacuba, número 7, la viene buscando la de la Gallada con 3 salidas, ya se acercó muchísimo, es la hora para Café Tacuba con 2 segundos consecutivos. Luis Hurtado y 52 kilos como rivales en esta carrera. El 6, Chiquitón, repito, tuvo problemas al momento de partir, estaba molestando en la gatera. Y completo con Piazzola, número 3, creemos que es más el hijo de Arezzo y Passionata, ahora defendiendo al Italia. El clásico señor Humberto Salinas Michi, nuestro favorito, el 2, Soda Stereo, que va a reaparecer, no corre desde diciembre, última reunión del año anterior, va en 1,200 metros, la distancia complicada, pero el 2 ha trabajado bien. Manuel González Jr. será su conductor. Como rivales, el 3, Che Corredor, y
el número 4, Fire on Swan, que corre bien la distancia con el líder José Jurado. La séptima para la número 1, Otra Realidad, dicen que es la base de la jornada. Manuel González tiene otro muy buen compromiso. Vamos a ver qué tal le va a Manuel esta semana. Rivales, la número 3, Preferida, que corre bien la distancia. Y completamos con Mallorca, número 5, que está retornando. Y en el cierre de la jornada, nos vamos con la número 6, Mad Love. Vamos a ver si es el triplete para Manuel. Mad Love del Park Avenue, rivales el 2, Ticlio, y también otro ejemplar del Park Avenue, el número 1, Oro Rojo, que ha recuperado formas, 1300 metros para el cierre de la jornada. Bueno, y antes de terminar este programa de viernes aquí en Hípica Nacional, vamos con nuestros auspiciantes. Con el auspicio de Stuck Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la Hípica Nacional. Stuck Triple A Ecuador, 22 años marcando la diferencia. Y Ecoproducciones. Con el auspicio de Stuck, 22 años marcando Producciones Digital, 22 años. Hípica Internacional, mañana se corre el último, la última competencia clasificatoria para el Kentucky Derby, alargarse el primer sábado de mayo. En Lexington se va a correr la última clasificatoria en el hipódromo de Kingland. Vamos a ver quiénes suman puntos para poder llegar a ese día tan especial, el Kentucky Derby número 149. 20 ejemplares posiblemente estarán para esa competencia. El año anterior una gran sorpresa, un no programado. Rich Stride se llevó el Derby de Kentucky, dando la segunda mejor sorpresa en la historia de esta carrera, que es un ícono realmente, el Kentucky Derby, con más de 150 mil personas en el día del Kentucky, el primer sábado de mayo. Y vamos a ver si para el Kentucky Derby 150 nos hacemos presentes después de un par de añitos. Bueno, vamos a ver si regresamos a Churchill Downs. Estamos llegando al final de Hípica Nacional. Les recuerdo los programas de Hípica Nacional aquí por la 102.1 FM WQ Radio a partir de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 horas. Ustedes nos pueden acompañar en este su programa Hípica Nacional. Por hoy nos vamos a despedir agradeciendo a nuestro director Alejandro Álava, en producción Pedro Matobelli, también ayudado por Otoniel Macías. En controles, Eric. Nos vemos. Que se cuide mucho. Buenas noches.